Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, bienvenidos al castillo de Lord Guzmán, y bienvenidos a un vídeo eh, que yo tenía previsto grabar este lunes, pero que por motivos familiares voy a adelantar su grabación un par de días, pero lo tendréis el martes en vuestro canal de rol, que es esta sala del maestre hoy dedicada al juego más veterano dentro del mundo del rol en español y de manufactura española como es aquelarre si sí, es el juego más antiguo es el decano es el más veterano y posiblemente pues la primera vez que, que tuvimos un producto patrio mmm, aquellos que jugábamos al rol como de aquelarre hay mil vídeos en este canal incluso tenéis un primero de error de aquelarre también tenéis otros vídeos más en el que hablo de, del juego de cómo funciona y demás hoy lo que voy a intentar es resumir un par de cositas voy a intentar hablaros de un par de, de cosas que me parecen interesantes lo primero que os de lo que os quiero hablar es un poquito un resumen muy rápido de lo que es aquelarre el primer juego de rol en español que, es, que se produjo en este país luego hablaros un poco de lo que sucedió con aquelarre en sus orígenes y el final de una editorial que fue la que eh, lanzó por primera vez este juego a, al mercado hablaremos mínimamente de la tercera edición de aquel arre eh, porque ya eh, hay varios vídeos de, de en este canal hablando de, de aquelarre y, y bueno no creo yo que tampoco haya que ahondar mucho y os voy a comentar así por encima el último la última edición la cuarta vale la última edición os, os, os la voy a, os voy a contar un poquito por encima ¿Qué es lo que se ha entregado o qué es lo que se pretende entregar con la última edición de aquel arre, que ha estado en Berkami? Mmm, nada, hace un mes terminó prácticamente el Berkami, que incluso lo tuvieron que ampliar eh, en no solo rol, y que estuvo compitiendo además con, con, tal, Ber, con tal Berkami de donde estaba mi aventura. <laughs> sí. Pero bueno afectó al principio, pero luego conseguimos sacar adelante el BerCami de E-System, e algo de lo que os hablaré largo y tendido en este 2023 porque hay una aventura mía adentro y quiero que, que, que le echéis un ojo si podéis, si podéis y además haremos unboxing aquí, haremos partida y os enseñaré un poco el, el manual una vez que ya lo tenga yo aquí. Así que, como el vídeo va a tener varias vertientes, vamos a empezar por la primera parte de lo que os quería hablar, que es de los orígenes de Aquelarre, ¿vale? Eh, los orígenes de Aquelarre. Aquelarre es un juego de rol eh, demoníaco medieval creado eh, por el barcelonés Ricard Ibañi, ¿vale? Y está considerado, evidentemente, el primer juego de rol en español. Y posiblemente el más exitoso, hasta el punto de que ya tiene cuatro ediciones, ¿vale? El juego de rol está centrado, como todos sabéis, en las tradiciones legendarias hispanas ambientadas en una península ibérica durante la Edad Media, entre los siglos XIII y XIV aproximadamente. Aunque se pueden hacer partidas anteriores y alguna posterior, si quisierais. Pero más o menos está ambientado en esa zona. Yo he hecho partidas anteriores y también le pegan. En estos años se gestaron toda una serie de corrientes de pensamiento que finalmente dieron como resultado mucho más tarde la aparición del Renacimiento. Aunque ya sabéis que en España todo ese tipo de historias eh, siempre llegaba un poquito tarde. Nosotros siempre hemos ido un poco a remolque del resto de Europa y el Renacimiento aquí en España pues tardó un poquito más. ¿vale? Eh, con el Renacimiento llegaron nuevos valores, nuevas formas de ver la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un juego de rol histórico y fantástico, ¿vale? Usa el sistema BRP, Basic Role Playing. Ya os he hablado de él muchas veces. El Basic Role Playing es el sistema de rol porcentual de toda la vida. Tienes un porcentaje en, en tu habilidad o en tu característica para superar una dificultad en una tirada de dos dados de 10 caras, uno de ellos representa las unidades y el otro representa la, los decimales y tenéis que, que sacar siempre por debajo para poder sacar eh, la tirada el sistema es así de sencillo no los BRP siempre son, son así y en este caso pues también no eh, aquella red tiene varias eh, varias eh, ediciones la primera de Jockey International 1990 posteriormente la caja de Pandora en el 99, entre el 99 y el 2001, a partir de 2003, los proyectos editoriales Chrome. Y a partir de 2011, No Solo Roll Ediciones. Eh, como ya he comentado, tiene una mezcla entre historia y fantasía. Y es una mezcla bastante chula. A red se presupone que todos los seres legendarios de los cuentos y tradiciones que existen en nuestro país, que en nuestro país es muy rico en cuentos, leyendas y tradiciones orales, eh, realmente existen o te puedes to topar con ello. Que la magia es tan real como la ciencia y que las mismas leyendas eh, son hechos históricos. Así, los personajes del juego se van a tener que enfrentar quizás con un lobisome en Galicia, con los duendes castellanos, con los ghouls de Arándalus o los folets de Cataluña, las meigas en Galicia. Eh, la leyenda de Roma, de Roma Santa, pero un poco más en medieval. Todo ese tipo de cosas, incluso la Santa, acompaña. ¿no? A estos hay que sumar eh, las criaturas que figuran en los capiteles románticos y en las miniaturas de los códices religiosos. Tanto engendros demoníacos dispuestos a devorar nuestra alma, como seres angelicales que vienen a castigar nuestros pecados. Por lo tanto, en este juego hay una batalla entre lo racional y lo irracional. Y nosotros lo que vamos a llevar son personajes normales. No vamos a llevar el estereotipo del héroe, sino que vamos a llevar el campesino, el, el escriba, el párroco de un pueblo. Eh, ese tipo de personajes son los que realmente nosotros llevamos aquí. No llevamos a un escudero ni a un caballero templario que, que tiene magia y que tiene... Podéis llevar alquímicos, podéis llevar una serie de cosas, incluso una bruja. Pero tened en cuenta que siempre vais a ser personajes eh, que viven sus vidas de manera normal, pacífica, tranquila, y que se van a tropezar contra lo irracional, contra la magia, contra las leyendas, contra la historia, contra lo, mmm, lo fantástico. Esta mezcla y esta batalla entre lo racional y lo fantástico es lo que le da chicha realmente a las aventuras de Aquelarre y lo que hace que Aquelarre haya sido un juego tan exitoso. Además... De todo esto, el juego incluye un amplio bes bestiario de criaturas irracionales, así como secciones dedicadas a la magia, sus hechizos, la, relig la religión, los rituales de fe, el infierno, la vida en la época medieval, etc., etc., etc. Es un manual muy extenso de más de 500 páginas, al menos la tercera edición, que es la que os estoy mostrando la portada. No os voy a mostrar mucho más, pero sí, por ejemplo, os puedo decir de la versión digital que yo tengo, pues que es a todo color, ¿vale? Y que, aunque aquí vemos un poco que el fondo es aper apergaminado en cuanto a los trazos, los dibujos, vemos que el arte en todo momento va a representar a, al arte clásico de la época medieval española. Y el libro se va a, a, a dividir un poquito en palabras latinas, en las partes, ¿vale? De cada, de cada parte del libro y más o menos te va a ayudar con el sistema, con la creación de personajes, con, con la ambientación y con todo lo demás, ¿no? Y lo que viene siendo la maquetación, pues es muy bonita, ¿no? Con las letras estas medievales, la verdad que la maquetación de la tercera edición, que es la que yo tengo, es muy bonita. Tengo quizás por ahí algún PDF antiguo, escaneado, de alguna edición vieja, ya descatalogada, que quizás tenga por ahí. Pero este, que entregó Sobre todo, no solo horror, creo que lo entregó en, en mitad de la pandemia En mitad de la pandemia Entregó la tercera edición Supongo que porque ya pretendían sacar este año la, la cuarta edición Y cuando tuvimos que encerrarnos En casa, dieron una serie de juegos Y de y de ayudas Y de historia, y una de las cosas que, que Recuerdo que dieron, no sé si fue por su aniversario O por el tema de la pandemia y todo lo demás Fue la tercera edición De Aquelarre eh, el sistema de juego de aquel como ya he comentado, ¿vale? Está basado en. o inspirado en el BRP de Chaosium ¿vale? Como ya sabéis, el BRP fue creado para la llamada de Kazul. Sistema que usa habilidades porcentuales para dilucidar los éxitos y los fracasos en las acciones de nuestros personajes jugadores. Eh, tirando normalmente un dado de 100, que como ya os he comentado, se forma con dos dados de 10. Un dado de 10 que representa las unidades y otro que representa. Los decimales, ¿vale? Eh, voy a hablaros un poquito mínimamente de la historia de este juego, ¿vale? Y de por qué comento que este juego arruinó a una editorial, ¿vale? De esto hace ya más de 20 años, ¿vale? Más o menos al principios del siglo XXI, eh, los juegos de rol se imprimían en blanco y negro. Sin embargo, en el año 2001, Deville tenía pensado publicar la tercera edición de Daños and Dragons, una edición cuyo interior sería todo color y que se convertiría así en el primer juego de rol en castellano totalmente a color. No estamos hablando de los orígenes como tal de Aquelarre, sino de una de, de la primera edición en color de Aquelarre. Pero Lord, ¿me estás hablando de Dungeons Dragons? Ahora llego a lo de Aquelarre. Es la historia... De una edición de Aquelarre, una edición a color. Esta historia fue una obsesión para la editorial que tenía los derechos de Aquelarre en aquel momento y que querían que Aquelarre estuviese a la altura y se convirtiese en el DD &D español. Hay un libro. ¿Vale? Publicado por Nosotros en 2015... Que habla de los 25 años de Acarre, Que cuenta esta historia magníficamente... Y que podéis... Echar un vistazo si os apetece... Si os da la pica... ¿Vale? Este capítulo... En concreto... Escrito por Salvador Tintoré... Quien vivió... La etapa... De la caja de Pandora... En primera persona... Os va a contar un poco esta historia... ¿No? Efectivamente el editor... Estaba obsesionado con ser los primeros, ¿vale? En tener un juego de origen español en color, ¿vale? Eh, Iván Cañizares, el propietario y director de la editorial Caja de Pandora, con Pujades, Iván, se estaba refiriendo a Juan Carlos Pujades, ¿vale? nosotros eh, lo conocíamos como Pujades. Uno de los directores de la Factoría de Ideas por entonces, la editorial más importante de España. ¿Y por qué la Factoría de Ideas era la más importante de España? Bueno, entre otras cosas porque tenía eh, la irrupción de Mundo de Tiniebla en España y que de ello se encargaba precisamente Factoría de Idea. Fue el propio Poujades el que señaló en la editorial, en la revista 2 de 10, del 13 de abril del año 2000, que. ¿Por qué en nuestro país era imposible publicar un juego como Changeling a color? Básicamente el problema estaba centrado en que en Estados Unidos el mercado era, y es, inmensamente más grande que en España. Permitía reducir coste en tiradas amplias. Por contra, en España nos movíamos con tiradas pequeñas de manuales que hacía imposible editar un juego a color en aquella época. Hoy en día no. ...se pueden sacar juegos a color... ...aunque con la crisis del papel y con la crisis de... ...que estamos señalando... ...últimamente teniendo nuevamente... ...volver a tener manuales a, a color... Mmm, ...es complicado y... Has, a, o sea, ...encarecen el, el producto final... ...que no todo el mundo se puede permitir... ...aunque hay gente que sí... ...para que esto ocurriese... ...en aquellas revistas se decía... ...que para que Changeling pudiese salir en España... ...estamos hablando de la época... ...que, que todavía hablamos de pesetas pesetas no euros changerin debía de salir al mercado con un precio de 9.000 pesetas para que os hagáis una idea estamos hablando del año 2000 por encima bastante de los 50 euros entre 50 y 60 euros lo cual sería una auténtica locura para que nos hagamos una idea changerin fue eh, editado por la factoría de ideas en el año 98 con un precio de 4.250 pesetas algo menos de 30 euros. Y estábamos hablando de que se iba a ir a casi los 60 euros, el doble prácticamente. Sin embargo, Iván Cañizares hizo sus cuentas. Y según él, la edición da que la Reincolor Color podía ser rentable si la tirada iba a ser grande, ¿no? Muy grande, ¿no? Por ejemplo, 10.000 ejemplares, creo que se llegó a decir. La verdad es que aquello, la gente flipó un poco en colores con aquella idea que tenían de intentar equiparar a aquel arre a un Duño Andragón. Más que nada por la fama de Duño Andragón, por los 30 o 40 años de experiencia que Duño Andragón tiene en el mercado y porque Duño Andragón se vende a nivel mundial. Y efectivamente 10.000 ejemplares era factible para poder sacar eh, esta edición eh, a través de la propia caja de Pandora eh, en color. Pero lo que no era factible era encontrar 10.000 compradores y evitar, por tanto, que esta edición eh, fuese un fracaso económico. Esta iba a ser conocida como la edición Vademecum. Es verdad también que esta edición ya estaba agotada, pero lo más lógico hubiese sido lanzar una reimpresión, una tirada corta con la que abastecer a nuevos aficionados que lanzarse en una nueva edición y encima a color. Por contra, esperar que los aficionados que acababan de comprar la segunda edición se lanzasen en comprar otra simplemente porque fuese a color y que no hubiese ninguna novedad en el contenido, quizás fue esperar demasiado por parte de la editorial de la caja de Pandora. Pero a pesar de ello, la decisión estaba tomada. Y empezó una carrera apuradísima y estresante para tener esa edición lista para el salón del cómic del año 2001 en Barcelona. ricardo Ibañez también lo vio imposible. Incluso se lo comentó en alguna revista, pude leerlo, que, que el propio ricardo Ibañez se puso en contacto con Iván y le dijo que no. E incluso llegó a apostarse con él que esto no iba a salir bien. Apuesta que al final ganó Iván. Puesto que el manual sí consiguió llegar a, al salón del cómic Ya teníamos flamante nueva edición de Aquedarre ya, ya me da 2.5 Pero evidentemente fue un fracaso estrepitoso Económicamente hablando Esta edición eh, No sale... Eh, Intentaron que no saliera cara, unas 2.995 pesetas de la época, algo menos de 30 euros. Costaba lo mismo que había costado la segunda edición, pero el coste era mayor y encima a color. 80 páginas más, tapa dura, bordes redondeados y a color. Eso, evidentemente, fue duro, muy duro para la caja de Pandora, porque eh, la gente no, no reaccionó bien no se consiguieron los, eh, con la, la vuelta económica que esperaban. Y cuatro meses después Caja de Pandora sacó encima, para intentar rematar y para intentar buscar alguna forma de conseguir algo mejor, una edición de lujo que no era más que otra cosa que la propia edición a color que acababan de sacar, pero con una encuadernación que imitaba la piel, que además estaba firmada y estaba numerada. Edición limitada. ¿Vale? Esa edición limitada tuvo 999 ejemplares. Además, esta edición tenía un precio de lujo, aproximadamente unos 40 euros, frente a los 18 que costaba la edición de color. Ya si sí hablamos de euro, porque no sé si sabéis que entre 2001 y 2003 más o menos fue cuando entró el euro eh, en España. El daño estaba hecho. Habría que recordar que la inmensa tirada de la revista líder, hasta 25.000 ejemplares, llegó a lanzar en algunos números frente a los 10.000 que sacaba Jock International. Ya había hecho que Caja de Pandora entrase un par de veces en los ficheros de Morosos, ficheros de los que costó salir. A lo largo de ese 2001, Caja de Pandora desaparece para reaparecer al poco tiempo con el nombre de Proyectos Editoriales Chrome y su sello, ¿Qué punto es? Misma dirección, pero distinto nombre. Un intento de forma de iludir a los acreedores que se acumulaban en las puertas de esta editorial. Si os sigo, si volvemos a ese aquel en color, la edición de la que estamos hablando. Tengo que decir que miles de ejemplares se quedaron sin vender y que todavía hoy pueden encontrarse a un precio de saldo muy competitivo y muy barato. Por si alguno interesa buscar por ahí, creo que todavía los podéis encontrar. En primer lugar, el manual tenía todo lo necesario para jugar. En segundo lugar, es una manera muy económica de conseguir un manual básico de aquel sin meterlos en nuevas ediciones, terceras y cuartas que acaban de salir. Y además, cuando digo que están muy baratos, es que yo los he llegado a ver eh, a 9 euros, a 10 euros, a 6 euros, incluso a 4. ¿eh? Y estamos hablando de 4 euros por un manual de 280 páginas a color, eso sí, en una edición anterior a lo que hoy estamos viendo y con todo lo necesario para jugar a aquel de esta editorial no se supo nada más. La editorial desapareció. Eh, y poco puedo, puedo, poco puedo contaros de ella. Bueno, quizás os puedo hablar un poco que. Bueno, la verdad es que el libro era muy chulo. La maquetación era distinta a esta: era a doble columna. Eh, eran, los cantos estaban como si fuesen libros antiguos. Eh, habían ilustraciones muy, muy muy buenas la verdad eh, en lugar de imitar pergamino era blanco negro sobre blanco y, y bueno la verdad había partes blanco y negro aún así pero la mayoría estaba en color y la verdad es que estaba muy bien ¿no? los detalles de esta de esta edición pues fueron fueron muy chulas no eh, originalmente salió con 287 páginas interior a color y tapa dura y a un precio de 18 euros. Si os hablo de, de la tercera edición, que es la que tenemos aquí, pues vamos a hablar un poquito de ella. La tercera edición de aquel vale, es la que nos presentó no solo rol unos años después. ¿Vale? Es la edición que con la ayuda del de autor original, Ricardo Ibáñez, realzó el juego en 2011. Un formato bastante bonito y unas ilustraciones, como ya os he contado, que a mí personalmente me gustan mucho. Y una calidad increíble. Voy a hablaros ahora del contenido de esta tercera edición. Y luego os voy a contar lo que ha sucedido con la cuarta edición y con eso ya yo creo que tendréis una sala del maestre bastante completita. Este libro, esta tercera edición, se divide en cinco libros, más los apéndices. Unos 14 capítulos, porque cada libro, digamos que el libro en sí está dividido en pequeños libros, pequeños trozos que los denominan libros. Y cada el pequeño trozo, cada pequeño libro está dividido en, a su vez en capítulos. Total 14. El juego, por lo tanto, está bastante bien estructurado. Tiene un índice completísimo, que es el que os estoy enseñando aquí, donde te muestra pues, el libro 1, el libro 2, el 3, ¿vale? el 4, el 5, y ya directamente se mete en, el, en, en la descripción. ¿no? Ahí, justo detrás del índice, nos vamos a encontrar con una presentación de Manuel J. Su Sueiro y Antonio Polo, una introducción a los juegos de rol y un, concretamente un poquito ¿no? de desarrollo de eh, una introducción a este juego de rol en concreto, no con un ejemplo de partida, un grosario y poco más. Listos para meternos de lleno en el libro 1, capítulo 1. Esto es lo que vais a encontrar aquí. ¿Vale? Aquí está el introductorio. Que es un juego de rol. ¿Veis que la maquetación es una maravilla? Una cosa Una cosa no quita la otra. Que a mí no me termine de gustar el sistema BRP tal y como lo entienden en aquel arre porque se me, re, se me hace bola. Eso no quita que el juego no sea bonito. ¿eh? El juego es muy bonito. Está muy bien maquetado. La tercera edición, la cuarta, no he tenido el placer de verla. Con lo cual, y además como el mecenazgo a sido muy ha sido hace muy poco que terminó tampoco puedo hablar mucho de de, de qué es lo que se nos va a presentar la cuarta salvo lo que he visto en anuncios y en reseñas de otros compañeros de de, de otros canales de error y de otros foros blogs y demás bueno en el libro 1 vale es donde vamos a tener la totalidad del sistema brp de este a en un primer capítulo vamos a tener la creación de personaje con cada una de sus fases descritas paso a paso y con ejemplos. Recordar que Aquelarre usa el sistema BRP, así que tanto el sistema como la creación son bastante sencillos, que se pueden llegar a complicar, hay creaciones de personajes bastante más, más fáciles que la de aquel arre. Podemos elegir hacer un personaje de forma aleatoria, que salen cosas muy curiosas o hacerlo paso a paso y tomando las decisiones nosotros. Si lo hacéis aleatoriamente hablando, pueden salir cosas muy bizarras, ya lo digo. Pero si lo hacéis paso a paso, eh, estableceréis vosotros los criterios de lo que queréis que sea vuestro personaje. Llama la atención el poner la profesión antes de las características, ya que sabemos la cantidad de problemas que esto ha generado en otros juegos, como la llamada donde tú tiras las características y luego cuando vas a elegir profesión... Aquí no, aquí dices profesión y en función de la profesión, pues ya te viene la, la parte de las características. Después voy a decir un punto bueno y un punto malo. Hay algunas profesiones que realmente a mí me cuesta encontrarle huecos en partidas. A mí. pero bueno eh, para mí eso es un punto malo pero que oye que la, a la imaginación de todo el mundo oye que cada cual pero a mí hay a mí hay profesiones que no me terminan de cuadrar para, para partidas no pero la profesión libre por ejemplo me parece un añadido perfecto porque puedes creer, puedes mmm, Hacer un personaje más personal tuyo, no más sin meterte en un estereotipo por narices, ¿no? En el segundo capítulo lo que te van a describir son las tiradas, la parte central del sistema Lo ¿no? que viene siendo la chicha, ¿no? Se os va a explicar cómo se realizan las acciones, cómo se aplican los modificadores en las tiradas Y también se van a describir las habilidades y su uso Además de explicar cómo evoluciona el personaje Que evoluciona de una manera muy parecida a la llamada pero con pequeñas diferencias, ¿vale? Los siguientes capítulos, Ars Médica y DR Militari, tratan respectivamente de la salud del personaje y, por supuesto, del sistema de combate. Un sistema de combate que es muy tedioso. Lo siento, amantes de Aquelarre, amantes del BRP, el sistema de combate de, de, de Aquelarre es muy tedioso. Y mira que en el mundo de tinieblas ya venimos de un sistema de combate Que es un auténtico, puro y duro coñazo Pues el de lo es más Yo he tenido partidas Que habíamos centrado en hacer una partida en dos horas Y he estado por culpa de un combate Más de 40 minutos esperando a poder terminar la partida Porque el combate no se acababa Que no se acababa Casi una hora más Para poder finalizar el puñetero combate Y eso aburre a las ovejas por muy manzas que sean las aburre créeme bueno estoy dando un poquito para abajo para que vea alguna ilustración más pero tampoco voy a avanzar mucho más eh, en la sesión de combate ya lo avisan a pesar de no ser la base central del juego es realmente completa y tediosa describiendo todo tipo de acciones con sus reglas además de abastecer de una buena cantidad de armas y armaduras a aquellos que os gusten los combates os va a encantar este juego a mí es que de verdad el sistema me resulta tedioso en el libro tercero se van a explicar en tres capítulos el sistema de habilidades sobrenaturales qué es eso lor pues la magia la, la adivinación una serie de cosas no eh, las habilidades de curanderos de, de sacerdotes bueno, tras explicar y creo que ha sido una de las explicaciones más efectivas de las tres ediciones, correctamente el funcionamiento de racionalidad e irracionalidad, que ya os he dicho que en este juego chocan, nos encontramos con ars mágica y ars teórica. ¿Qué es esto? Pues en el primero nos van a explicar el arte de magos y brujos, ¿eh? es decir, cómo hacen magia los magos y los brujos. Además de los distintos rituales y hechizos, nos va a hablar de los materiales necesarios para poderlos efectuar y cómo se pueden conseguir. El grimonio es tan extenso que prácticamente podría decirse que podría haberse hecho un libro aparte con la hechicería. ¿vale? Y estamos ante prácticamente un libro que podría a, recopilar muchas cosas de lo que viene siendo la hechicería medieval. Incluso nos va a explicar cómo convertirse en bruja. Mientras en arte teórica nos va a hablar del segundo tipo de poder. Que, ¿Cuál es? Si tenemos la magia y la hechicería, pues la fe. Correcto. Aquí se trata de los distintos ritos y plegarias, además de los votos y promesas que los sacerdotes usan para poder ejercer su oficio. Sacerdotes o monjas. Vamos a, a, a decir las cosas como son. Tenemos también una lista de pecados y de penitencia para poder redimirlos. Esto me pareció muy curioso cuando lo leí. E incluso reglas para saber cómo se reza y a qué hora aunque yo ya lo tuve que investigar para hacer la rosa negra en el tema de los horarios de los restos de los monasterios, porque lo, lo aporto como dato en, en la rosa negra, que lo veréis en ese manual de eSystems si conseguís adquirirlo, ahora que el camino salió adelante. Por lo tanto, la cantidad de información que hay en este libro es brutal, por eso de ahí de que el libro tenga mmm, casi 540 páginas. Como todo buen reglamento de fantasía, no se podremos continuar sin poder tener un amplio vestuario. Y es que la red lo tiene. No solo lo tiene, es que es muy grande. ¿vale? Los capítulos en los que se divide el libro tres, son tres. Y en el primero se nos habla del diablo y sus legiones, donde te habla desde ángeles caídos hasta simples engendros y pesadillas, pasando por una cantidad de bestias surgidas de la velna. Para contrarrestarlo, en el segundo se nos va a hablar de la corte celestial, comenzando por su jerarquía, quiénes son sus huestes y cómo se organiza algo que me pareció muy chulo, incluso para tomar datos, para hacerlos con otro sistema no, no tiene por qué ser con aquel arre y en un en este libro de ángeles pues se va a incluir información sobre los arcángeles, sobre los ángeles rebeldes sobre los traidores, etcétera. El capítulo el último Trata sobre el resto de seres mitológicos, cogidos de todos los rincones y fábulas de la península ibérica, con sus descripciones y características. A mí esto me fascinó y me encantó. Y es uno de los libros que más ojeo, incluso sin jugar a que la red. Porque viene un montón de ideas que me pueden dar para adaptar a nuestro sistema y jugar aventuras con eh, seres sobrenaturales de nuestro, nuestro folclore. Que esto mola mucho. Hay unas 100 páginas de, besti de bestiario. Con infinidad de criaturas explicadas de cabo a rabo que harán la delicadeza de cualquier máster, ya la queráis aplicar a querarre o no, os lo puedo asegurar. Finalmente, llegamos al libro cuarto, quizá uno de los más aplaudidos y que más mérito da a este juego, es El Trasfondo. Recopilado de una manera profesional, podemos leer centenares de páginas en las que se nos va a resumir de forma bastante amena y completa una extensa cantidad de datos sobre la sociedad, la vida, la geografía y la política en la Edad Media española. Y esto, creerme, que es muy útil. El penúltimo capítulo del libro está dedicado a las sociedades, tanto públicas como secretas, entre las que encontramos, como no, las órdenes militares, la mítica Orden de Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. También nos va a hablar de la sempiterna Inquisición Española, por supuesto que sí. Y en el último va a tratar sobre la narración y los consejos del director de juego. No hay juego de rol que no tenga su capítulo dedicado a dar consejos al director de juego. En el libro 5 del manual vamos a ver tres secciones diferentes. Dos de ellas son aventuras. Y una de ellas es lo que parece un libro aventura. De estos libros de ve a tal página, ve a cuál página ve... ¿Vale? Que es un añadido bastante chulo. Y te puede quitar el ello si no tienes jugadores a mano y quieres hacer algo tú solo. Porque es un libro, es un libro juego. En los apéndices, lo que vamos a encontrar son cinco cositas. ¿Vale? Primero, el comercio y los bienes, donde es, mmm, de los distintos reinos, donde se nos va a hablar de oye, cómo se comerciaba, cuál era la moneda, cuáles eran las reglas para comercial, el regateo. También vamos a hablar de las reglas para batalla, las conversiones de sistema para, para ediciones anteriores, eh, reglas para impactos localizados en cuerpos no humanos, no solamente los impactos para cuerpos humanos. Y al final del libro lo que vais a encontrar es la mítica ficha de Aquelarre. Para mí la tercera edición era muy completa, quizás una de las mejores ediciones que Aquelarre ha tenido en años y sigo pensando que es... Pues, es una maravilla Aunque a mí no me termina de convencer el, el sistema Y por eso lo aplico poco y lo juego poco online Y menos en mesa, diría Lo he jugado poco aquí en el canal ¿Tenéis alguna que otra partida de Aquelarre? No son muchas, pero alguna tenéis No sé si, lo, si tendréis alguna en algún momento Porque ya sabéis que yo abogo últimamente por sistemas más sencillos pero es un juego que tiene peculiaridades muy chulas. En cuanto a qué es lo que nos hemos encontrado con la cuarta edición. Bueno, la cuarta edición ha sido eh, una edición que, que no ha salido ni en Kickstarter ni en Berkami. Realmente ha salido para financiarla directamente desde la página de la propia No Solo Roll. Eh, ¿Qué os puedo hablar? Bueno, pues que han, han salido una edición donde hemos visto tres libros: Mecánica, Cosmográfica y Mediavida o Medievalia. Perdón, es que como están en latín, me pierdo un poquito. ¿Vale? Eh, no quiero tampoco entrar mucho en detalle en qué es lo que ha habido en este algo, porque tampoco es. no lo tengo y por lo tanto no puedo hablar mucho de ello. Pero sí se os puedo decir que han sido tres volúmenes en lugar de uno. Es decir, os han vendido... Eh, si en la tercera edición con un libro de 500 y pico páginas ya podíais jugar aquel arre. Aquí prácticamente os recomiendan que compréis tres libros. Lo que hace que el coste sea mayor. Por lo tanto, a mí me sigue pareciendo más rentable la tercera edición. A mí. Sobre todo si andáis un poquito cortet. En esta nueva edición, ya digo, hay tres volúmenes. Es. Según no solo horror, debido a la ingente cantidad de material que tienen, que proviene de la tercera edición y que han adaptado a esta cuarta eh, edición, ya que si no, en un solo libro sería muy dificultosa la lectura por la condensación de un texto muy diminuto o por el lomo que tendría ese libro. Aceptamos barco como animal acuático. El primero de los libros es mecánica y tiene todo lo esencial para jugar. Con mecánica tendríais todo el sistema. El segundo es cosmografía y es donde está el bestiario, que ahora no está dentro del manual, sino que está afuera. En la tercera edición teníais un extenso bestiario de 100 páginas dentro del manual y luego había un compendio de monstruos anexo fuera por si queríais ampliar. Aquí lo han puesto todo junto y lo han separado. Y en Media Valia, en media, media vaya la palabra en latín de los cojones, lo que va a tener es el marco histórico, las reglas avanzadas, variantes y aventuras. Totalmente innecesario si tenéis la tercera edición. Yo no soy sé de si meter muchas reglas avanzadas, aunque las aventuras agradecen, pero bueno, el tercer volumen a mí me sobra. Desde el punto de vista estético parece una edición bastante cuidada, lo que yo he visto en las fotos. No os puedo decir que no, ¿vale? Cada libro tiene un color diferente en el lomo, en la portada. Eh, y también una especie de carta de tarot o algo así <laughs> distinta, ¿vale? Eh, viene presentado en un estuche de madera. No sé cómo quedará al final, ¿vale? También tenéis la habitual pantalla, tenéis dados, tenéis un tarot y algún addon más que han, que han añadido. Se ha desbloqueado muchísimas cosas. O sea, si habéis metido en el, en el mecenazgo, pues habéis visto que se ha desbloqueado lo más grande. Y no he visto el resultado final, con lo cual no puedo, porque claro, para ver el resultado final, pues habrá que esperar, supongo, meses. Yo creo que es con la cantidad de cosas que han prometido habrá que esperar muchísimo, ¿no? Supuestamente el algo acabado, en, bueno algo acabó en diciembre y supuestamente se espera que se entregue a finales del 2024, así que a la altura que estamos, que estamos a principio del 2023, a mí me parece una desvergoncería, una desfachatez, hacer un bercami y entregarlo dos años después, ¡Shh! dos años después. Tú pagas ahora ciento y pico euros y hasta dentro de dos años no recibes nada. A mí eso me parece de verdad, y me sigue pareciendo cosas de muy poca vergüenza. Nos quejamos de los Bercamis que se atrasan, se, atrasan se atrasan y se atrasan y se atrasan y se atrasan y se atrasan. Y directamente aquí nos estamos metiendo en una preventa de un Berkami que sabemos que no vamos a ver el material hasta dentro de dos años. Dos años y, y, y pico porque empezó en octubre. Tú imagínate ese muchacho que entró con su dinero en octubre del año pasado y hasta finales del 2024 que no, no solo horror, seguramente será a principios de 2025 no va a recibir el material. Es como si tú vas a comprarte porque te apetece tener la, la Play 5 y llegas tú a una tienda y dices, "Hola, ¿qué pasa? ¿Me puede usted vender la Play 5? Sí, págamela ahora que yo te la entrego para 2025, padre." ¿Qué te parece? Pues a mí me parece de muy poca vergüenza. <laughs> ¿Qué quieres que te diga? Lo he hecho con un videojuego que se va a estrenar en febrero. Y me ha dolido en el alma. Y no fue tanto tiempo. Fue comprarlo en septiembre para febrero. Y me pareció de locos hacer eso. Pero aún así lo hice. Es una reserva. Y a mí este tipo de cosas... A mí este tipo de prácticas comerciales... Me parece de muy poca vergüenza. A mí... Me parece de muy poca vergüenza. ¿Por qué? Porque tú dentro de dos años tú no sabes si nuestro horror seguirá existiendo o no. Estimamos que sí. Pero ¿y si no? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con ese dinero que tú has dado? Es que estamos hablando de dos años y pico, ¿eh? Si fueras a seis meses, a tres meses, a un año, como mucho, ¿eh? Como mucho, y volviéndote loco. Anda. Pero a dos años y pico. No sé, es que, es que de verdad es que es de loco. Y la gente entra en este tipo de, de, de trapos de manera increíble. Pero bueno, yo no me voy a meter en cómo trabajan las editoriales. A mí no me gusta, sinceramente. Yo cuando quiero un producto voy por él. Por eso no me he metido en un mes en algo a ah, dos años. Me he metido en uno, por ejemplo, que la, el, el mes en algo se terminó el 24 de diciembre y, y en marzo vamos a tener el manual. Dos meses y medio después. Vayan ustedes aprendiendo. Muchas gracias a todos por ver la sala del maestre. Hasta aquí mi reseña. Nos vemos en próximas historias del canal. Hasta la próxima. Adiós.